Catagua. Vamos con Catagua Shoujo. Esto se trata de mi salud después de todo. Claro, las cosas no han sido graciosas para mí últimamente, pero eso no ha hecho mi existencia tan intolerable como para no tolerar. ¡A la verga! O para no. Tan intolerable como para no intentar todo lo posible para mantenerme saludable. Intentar todo lo posible para mantenerme saludable. Tengo que silenciar el stream desde acá, porque si no, se va a escuchar repetido. Ahí está. Todo lo posible para mantenerme saludable. Además, se trata de ejercer algún tipo de control sobre este asunto, ¿no? Si puedo conseguir eso. Ahí está. Puedo conseguir cualquier cosa. Al menos es lo que sigo diciéndome. Una vez más, parece que no estoy solo en mi carrera. Aparentemente, Emi ya ha estado aquí por algún tiempo. Y por lo visto, se ha estado ejercitando desde hace rato. A todo esto, ¿cuánto demonio se viene a la pista? ¡Me sorprende verte otra vez! ¿Qué? ¿Esto por qué? Bueno, no, muchachos. Esto regresa para el segundo intento. Esto ya lo hice, ¿no? Esto ya lo hice, ¿no? Piratería en los altos mares. Ah, nos quedamos aquí. No, a ver. Nos quedamos aquí, nos quedamos aquí, nos quedamos aquí, nos quedamos aquí. Los eventos del día anterior siguen habiendo en mi mente. El recuerdo de cómo Emi contra mí, se dio contra mí. El recuerdo de nuestra lucha. Más preocupante, el recuerdo de su pesadilla. Ella tenía tanto dolor. No puedo dejar de preguntarme cómo será para ella despertarse sin nadie allí. La ducha me despierta de golpe con agua caliente. Despierto, pero todavía preocupado. ¿Qué pasará hoy? ¿Las cosas simplemente volverán a la normalidad? ¿Fin del episodio? ¿De vuelta al status quo? Hubo una conexión ayer, algo que casi nos impulsó más allá de los lazos de pura amistad. ¿Habría sido eso tan malo? Mi mente reza la mirada a los ojos de Emi, luego de nuestra pelea con almohadas. Casi parecía como si me retara a seguir. Casi. Pero no lo puedo saber con seguridad. Como sea, el capitán del equipo probablemente esté primero en sus afecciones. Pero incluso digo eso, mi mente ya está resoplando burlonamente. Solo estoy buscando una excusa, una razón por la que todo podría salir mal. Una razón para no intentarlo. Es como si los hubiera visto juntos fuera de las prácticas de atletismo. No es como si nos hubiera visto juntos fuera de las prácticas de atletismo. Y claramente nunca la ha visitado. La misma Emi lo dijo. Si fueran cercanos, él seguramente la visitaría. Soy un cobarde. Debería atreverme de todas maneras. ¡Al diablo las consecuencias! Eso es lo que Emi haría, creo. ¡Qué demonios! Sé lo que es lo que ella haría. Y es por eso que estoy parcialmente convencido de que no interesa su parte. Ella tampoco ha actuado. Tal vez por este capitán. Es posible que ella tenga algún tipo de romance no correspondido. Pero, ¿quién sería capaz de aclararme su relación? Es imposible que sea Emi. Ella probablemente solo reiría y preguntaría por qué quiero saberlo. Y aún no estoy listo para responder eso. ¿Rin? Rin probablemente solo me daría una respuesta críptica o algo. Y después, con mi suerte, ella le preguntaría a Emi. Y quien me preguntaría que por qué quiero saberlo y ya he descubierto ese problema. Me pregunto, ¿podría salirme con la mía preguntándole al enfermero? Él se ve muy protector con Emi. Estoy seguro que él sabría si hubiera algo ahí. Y él me debe una por no dejar que Emi se enterase de que olvidó decirme que ella está enferma. Así que se quedará callado. Aún así, ¿qué tal si me preguntas por qué quiero saberlo? ¿Para qué quiero saberlo? ¡Saludos! ¿Puedo quitármelo de encima? Soy real que estoy curioso como amigo. Él se lo creerá, ¿cierto? ¡Claro! Eso está arreglado entonces. Luego de correr, hablaré con él mientras Emi espera fuera de la oficina. No hay señales de Emi cuando llego a la pista. ¿Una está muy enferma? Decido darle 10 minutos. Llego un poco temprano y ella estaba enferma ayer, así que si tarda un poco en aparecerse no debería ser una gran sorpresa. Aún así, no me gustaría desperdiciar mi tiempo, así que me ocupo en estirar
y caminar hacia atrás, adelante con ansiedad. ¿Y qué tal si fui demasiado lejos ayer? ¿Qué tal si ella no viene porque está avergonzada? ¿Qué tal si...? ¡Llegaste temprano de nuevo, Gisao! ¡Oh! ¡Estoy impresionada! Así de fácil siento algo de tensión abandonado en mi cuerpo. Emi se ve alegre y animada como siempre. Ni siquiera señales de haber estado enferma el otro día. Y al menos de haber descansado bien al dormir. Aún así, tengo que preguntar. ¿Dormiste bien anoche? Es una pregunta rápida, para lo teo trivial. La clase de cosas que preguntan las personas cuando se encuentran en la cafetería mientras toman su café por la mañana. Ay, que antojo de un café, pero no había el que me gusta para... No había hielos para preparar el que me gusta. No sé si Emi realmente se da cuenta que estoy preocupado porque también dormí anoche. Porque la pregunta la hace detenerse. Después de un momento en el que parece reflexionar generalmente sobre esto, asiente. ¡Sí! ¡Claro que sí! ¿Fue por mí? ¿Realmente ayudé? ¿O solo hice eso para hacer que deje de preguntar? Es bueno saberlo. Emi sonríe y empieza a calentar. ¿Entonces, preparado para empezar? ¡Uf! ¿Que si estoy preparado? ¡Claro que estoy preparado! ¡Nací preparado, chicata madre! Emi se ríe de mi fanfarronería y comenzamos a correr. Mantengo un ritmo estable todo el tiempo, respirando firmemente. No me siento muerto al final, pero al menos no jadeo como un pez fuera del agua. Emi resplandece alegremente luego de la carrera de hoy. ¡Buen trabajo, Gizo! ¡Estás mejorando! ¡Será la mitad de rápido que yo en poco tiempo! Es última aliada, dice con una sonrisa provocadora a la que tanto me he acostumbrado. ¡Oh, qué emocionante! Emi empieza con su sprint mientras yo doy una vuelta de enfriamiento. Ya realmente se está esforzando hoy. Pero el momento en que he terminado con mi vuelta, ella está tendida en las gradas, viéndose exhausta. Cielos, no estás creciéndote demasiado el día de hoy, ¿verdad? Acabas de tener un resfriado, ¿cómo podrás recordar? Emi lanza el suplido maestro y se sienta. ¡Ah! Solo intenté recuperar el tiempo perdido. ¡Eso es todo! ¡Hoy me esforcé el doble! ¿Sabes? ¡Una buena carrera siempre ayuda con las molestias! ¿Sabes? ¡Ay! ¡Despeja la mente también! ¡Oh! Emi asiente vigorosamente. ¡Sí! ¡Es un gran escape ese para ese tipo de cosas! Ella no explica más y yo no pregunto. Sospecho que sé la verdadera razón por la que se esforzó tanto hoy. Estar enferma no tiene nada que ver con eso. Algo la está molestando. Tal vez la pesadilla, tal vez algo más. Pero no me corresponde fisgonear aquí. Ella me lo diría si quisiera que yo lo supiese. Estoy seguro que es útil. No tienes ni idea. Sinceridad en su voz confirma mi sospecha. El único problema es, incluso sabiendo que ella me lo diría si quisiera que yo lo supiese, sigo queriendo saberlo. Entonces, ¿tienes algo en mente? Emi no parece sorprendida por mi pregunta. En vez de eso se encoge de hombros. Que valga la pena preocuparse. Parece como si intentara convencerse a sí misma, tanto como intentar convencerme a mí. Abro mi boca para preguntar si lo de ayer es responsable de su estado mental actual, pero lo pienso mejor. Demasiado riesgo de que tome una pregunta de la manera equivocada. Además, ni yo mismo estoy seguro de qué pensar respecto a lo de ayer. En realidad, solo puedo llegar lo suficientemente lejos como para pensar en que se sentía al tener a Emi durmiendo junto a mí antes de que mi cerebro colapse. Tenerla frente a mí ahora, cubierta en sudor y mirándome perversamente, hace que se me dificulte pensar. Sí, entiendo. Será mejor que nos apresuremos para ver al enfermero. Nos estamos quedando sin tiempo. Así es siempre igual. Emi se ríe por esto. Es una risita seca que parece una muy impropia de ella. Demasiada suerte, ¿cierto? Por un breve instante, ella se ve mayor, desgastada por una vieja herida. Pero igual que ayer, casi puedo verla asumir la carga y enderezarse ligeramente. Luego regresar a ser Emi de nuevo. ¡Vamos, quizá! ¡Una carrera! Una repetida sonrisa sale disparada. ¡Oye, no es justo! Salgo detrás de ella, sabiendo que no la alcanzaré, pero no me preocupo. Incluso si no hay esperanza de alcanzarla, todavía correré detrás de ella. Emi está esperándome en la puerta cuando llego. ¡Vaya, vaya! ¡Miren quién me apareció finalmente! ¡Sí! ¡Sí! ¡Disfruta de tu victoria mientras puedas! Emi sonríe mientras el enfermero toma la cabeza por la puerta. ¡Vaya! ¡Aquí estás! Entra, Gisao. En lo que he vuelto a una rutina familiar a estas alturas, revisa mi presión sanguínea y mi frecuencia cardíaca. ¡Yo, yo, baby!
Ok. Sale el enfermero Freestyle. Ok. Oh no. En 3, 3, 2, 2, 2, 1. Estás un poco acelerado hoy. Y ahora te comento porque puedo empezarlo solamente en doble tempo. Porque tengo la cultura y es de cara dura. La verdad ya no perdura si no pones más calentamiento. Sí, hice una especie de carrera con Emi hasta acá. El enfermero se ríe. Eso nunca es una buena idea, ¿qué te pasa? La neta, este rapero nunca para mí se pone aquí en la plaza. Vas a quedarte sin casa, porque si tu corazón estalla, eso no va a ser cosa vasca, plaza entera, o va a ser plazca, que no te plazca en esta plaza. Sigo así en este beat, sigo el berretín para hacerlo en fin, para hacerlo en esta plaza. Esa próxima por susurrarme algo de manera conspiranoica. No sé si has oído un poco aquí, pero tu oído ha fallado cuando empieza el berretín. Pero Emi es algo así como una estrella del atletismo y tu estoicismo es lo que te pondrá tu fin. ¡A la verga! ¿En serio? ¡Ella nunca lo mencionó antes! Nos compartimos una carcajada. Ella lo hizo bien hoy, no tengo la idea. Pero este rapper cuando empieza el enfermero ya te pega. Cuando empiezo la bandera, este ya te palicea. Y tengo todo el talento porque este es mi odisea. El resfrío parecía molestarla, ¿o no? Eso es cosa amarga. Pero ahora te parto. Y aunque tengas una flor para ella, no serás una muy amargo. ¿Por qué no le preguntas a ella? Él pone los ojos en blanco, desesperado. Claro que le preguntaré a ella también, pero me diría que no hubo un problema en el freestyle. Sin importar si tuvo alguno o no, cuando pongo la reproducción, ella se podrá más bien. Así que te pregunto a ti, ¿por qué ser su amigo? Probablemente me dirás que sí. Ella tuvo un problema hoy cuando empiezo con el flow. La verdad solo tiras el berretín, pero en fin. Mira cómo digo cuando aquí yo improviso. Cuando lo pone de esa manera tiene mucho más sentido. Ella se veía bastante bien hoy, quizás un poco más cansada que de costumbre. Yo estaba sintiendo mejor cuando pasé a verla ayer, así que no estoy tan sorprendido. El enfermero siente, aunque no tuvo una tensa leve, se tensa levemente cuando menciona la visita de ayer. Bien, es bueno saberlo, conocerlo, saberlo porque aquí yo soy aquí el mejor. Porque tengo más conocimientos que en la biblioteca de Avatar, o sea que soy el Buda de Washington. Pensé que sería algo de 24 horas. Este ya te detona. Empieza aquí en la soma. Emi tiene a recuperarse rápidamente, resfriados y también de esas cosas. De esas prosas. Oye, hablando de Emi. Ella y el capitán amigo están. Bueno, ya sabes. Una vez sospecha, cruza su rostro. ¿Por qué estás preguntando? Ahora tengo dudas. ¿Qué es lo que sientes por esta peluda? Pero ahora te perturba. Pensé que a Hisao le gustaba la venuda. Bueno, es que parece ser algo cercano, tan solo tengo curiosidad, ¿sabes? Y nunca se lo preguntaría a ella, porque sería algo vergonzoso. Hasta aquí todo bien, ahora parezco conversarlo totalmente. Además, pienso que hacen linda pareja. El enfermero se ríe. Bueno, no creo que seas el primero en empezar en eso cuando hablamos del guero. Pero bueno, eso te pega cuando hablamos de los temas, porque esta es la verdad de mí, ellos no son pareja. Pero creo que puedo decir con cierta certeza que ellos dos nunca harían algo de eso. Pero ahora yo te comento porque eso creo. No creo que hagan nada de eso. ¿Con certeza? Sí. No, es que te lo puedo decir claro. Confidencialidad y todo eso, varo, vato. Sí, claro, solo estás ocultando un secreto. Eso también es verdad, carnal. No la puedes tú clavar, no la clavas en el instrumental. Tú lo haces mal. Neta que un secreto yo aquí ya no te comento, porque yo soy la victoria, ¿entiendes? Victoria Secret del rap. Bien, sal de aquí. Soy un hombre ocupado en el berretín. ¿Sabes? ¿No entiendes lo que sabes? ¿Por qué tú no le sabes al shitposting? Pongo los ojos en blanco, esta es la última declaración. Y salgo por la puerta, señalando que miente. Todo este tiempo estoy intentando evitar a una danza de celebración. ¡Y yo no nunca haré algo como eso! ¡Woo! ¡Exactamente la clase de cosas que quería escuchar! ¡Sí! ¡No!
van a coger! ¡No van a coger! Este vende te va a hacer un tipo de movimiento con Emi justo ahora, pero creo que el enfermero las aprobaría. Además, también está con esa actitud que siente Emi hacia mí. Quiero decir, es obvio que se preocupa por mí como un amigo, pero podría ser algo más que eso. No puedo estar seguro. No puedo intentar sentirme desesperanzado. Solo necesito encontrar un buen momento para decirle a Emi cómo me siento. Y acertijo, debería mantenerme ocupado por el resto del día, por lo menos. La azotea está completamente desierta. Normalmente encontraría con Karina esta acá arriba antes que yo, pero está realmente extrañamente ausente. Me pregunto si al fin decidió acompañar a Emi a la cafetería. Eso parece muy probable, pero es en todo lo que puedo pensar de estos momentos. Parte de mí quería buscar a Rin, pero una parte considerable mayor de mí está demasiado complacida con la forma en la que se siente el sol en mi piel, como para importarle. Manoseo mi comida ocasionalmente mientras espero que Emi y Rin aparezca. ¡Coquita rayada! ¿Otra vez el violador? ¡No! Espero hasta que la puerta empiece a abrirse antes de hablar. ¡Les tomó bastante tiempo! Mantenerme aquí esperándolas, en serio. Ustedes dos son... ¿Eh? Bueno, eso es extraño. La única persona de pie frente a la puerta es Emi, quien se ve algo confusa. ¿A qué te refieres con... Soy yo, ya sabes. Emi, corremos por las mañanas. Emi, ella sonríe y siento mi corazón brincar ligeramente en mi pecho ante la imagen. Sí, eso lo sabía. Solo estoy confundido. ¿Dónde está Rin? La sonrisa de Emi reemplazada por una expresión de profunda culpabilidad. Sí, acerca de eso. Es que de algún modo... Le pasé mi resfriado. Es que me encanta. Le pasé mi resfriado. Esta tipa es un amor. ¡Ay, oh cielos! ¿También estoy en peligro? Tenía sentido, después de todo Emi y yo estuvimos en estrecho contacto el otro día. Entonces, ¿qué hicieron ella y Rin para que la última se resfriara? ¡Calma, viejo verde! ¡No vayas por ese camino! Realmente Rin solo tiene un sistema inmunológico más débil que el mío. Emi parece sorprendida por mi comentario, como si estuviera considerando eso antes. ¡Espero que no! ¡Me sentiría terrible si te enfermaras por mi culpa, quizá! ¡Oh, cielos! Creo que... Siento que me va a dar fiebre. Estoy... ¡Te engañé! Emi se ve horrorizada y rápidamente cambia de expresión más enojada. ¡Kizau! ¡Deja de sentirte enfermo en este instante! ¡No te lo permito! Ella me sacude impulsivamente por el cuello de la camisa. ¿Me estás escuchando, sistema inmunológico, Kizau? ¡Si no te curas, voy a ir y voy a asesinar a toda tu familia! ¿Qué me pasa? ¡No me trazaré! ¡Ponte en marcha! ¡Señorita de otro sitio! ¡Señorita Locosito! ¡Hagan su puto trabajo! Le doy un pulcro saludo. ¡Copiado, señor! Emi retrocede y asiente satisfecha. ¡Bien! No se te está permitido perderte ninguna de estas carreras matutinas después de todo. ¡Pero tú te perdiste una! Emi se cruza de brazos y me mira activamente. ¡Sí, pero es un caso especial! ¡Era yo y no tú! ¿Esa es una verdadera explicación? Emi se va asombrada. Estás bromeando, ¿verdad? Esa explicación tiene perfecto sentido. No lo tiene, es un descarado estándar de doble moral. No veo que tienes nada que ver con eso. Oh, bueno. Emi parece complacida por su victoria. De todas formas, Rin se pondrá bien. No está terriblemente enferma, ¿verdad? Emi sacude la cabeza. No, estará bien. Le conseguí una medicina para resfriados que debería ayudarla. Aunque debería haberme asegurado que no intentara tomarlas todas a la vez. Ay, lo he hecho antes, ¿sabes? Pásame las medicinas. Ocupo el vicio, Emi. ¡No, Rin! ¡No lo hagas! Ocupo el vicio. ¡No, Rin! ¡Vicio! Y como no tiene brazos, estaría... Oh. Con el pastilleo. Por algún motivo no me parece tan sorprendente. Dudo que Rin sea alguien que le preste atención a las dosis máximas o cosas similares. Entonces quizás deberías pasar más tarde, solo para estar seguros. Emi se coge de hombros. Pues ahora llevo la práctica. Estará bien hasta entonces. Asiento comprendiendo que esta línea de conversación ha terminado. El único problema es, no sé de qué más hablar. Entonces, ¿tienes más competencia de atletismo próximamente? Esta es una manera terrible e indirecta de intentar averiguar si ella está libre el fin de semana. Si está libre, entonces tal vez pueda pedir una cita o algo. Bueno, asumiendo que realmente pueda formar las palabras. Él me sacó la cabeza. No, no para otro par de semanas, creo.
La temporada está terminando. Oh, sí, llega a mitad de todo, ¿verdad? Significa eso que los exámenes están muy cerca. Probablemente debería averiguar eso. ¿Qué haces los fines de semana si no tienes una competencia? Una ceja se levanta y Rostro me adquiere una mirada burlona. Estás realmente curioso del día de hoy, ¿verdad? Ay, me encojo de hombros. Espero que se vea casual. Solo intento tener una conversación. No sé cómo es ser una estrella de atletismo después de todo. Adulador, collita, bebé que me gusta, hijo de tu... Ella mueve una mano perezosamente. No soy tan bueno, ¿sabes? Solo sucede que me olviden un buen día, es todo. ¡Mentirosa! Sí, pero lo humilante es enseñarle un buen atleta. O al menos es lo que mi padre solía decir. Oh. Se coge hombre y intenta ocultar sin éxito la expresión de preocupación que apareció en su cara. Oye, ¿qué pasa? ¿Pareces preocupada por algo? Emi piensa negarlo, luego suspira derrotada. Me pregunto si está demasiado cansada de estar obligada a negarlo, como siempre. O si a esta altura realmente confía lo suficiente en mí como para sincerarse. Bueno, ¿recuerdas lo de noche? ¿Cómo podría no hacerlo? Les iba a sentir de todas formas. Esa no es la primera vez que ocurre. De hecho, me ocurre a... Ella se detiene como si repetidamente hubiera caído en cuenta de lo que hace. Es casi como si estuviera rompiendo algún tipo de regla personal aquí. Pero empieza de nuevo, encogiendo sus palabras, curiosamente. Bueno, no a menudo, pero... En ocasiones... Tan solo son esas semanas en las que ocurre. Se le escapa un suspiro y se ve terriblemente frustrada. Me acerco y le doy un abrazo, el cual, a diferencia de la última vez, no parece sorprenderla. En vez de eso, parece relajarse cuando mis brazos cierran en torno a ella. Permanecemos así por un rato. Oye, ¿sabes que estaba siendo sincero anoche? ¿En serio puedes hablar conmigo cuando esas cosas te estén molestando? Siempre es difícil empezar ese tipo de cosas solo, ¿sabes? Emi sonríe y rompe el abrazo, pero sigue apoyándose en mi hombro. Gracias, Kisao. Estaré bien. Leo. Ya puedo ver a recuperándose, lista para estudiarlo todo de nuevo. Supongo que ese asunto está cerrado. Entonces, ¿has reflexionado sobre el cuestionario de orientación profesional? No puede ser que lo haya hecho. No suelo planificar muy a futuro, ¿sabes? Aunque supongo que al menos podría comenzar a planificar la universidad. Me encojo de hombros. Supongo, a menos de que hablaras en serio en ese asunto de los piratas. La última vez que me fijé, los piratas no tienen mucha necesidad de universidades. A menos de que haya algo como una universidad de piratas, por ahí en algún lugar. Luffy. El día de hoy les voy a mostrar cómo tienen que... ¿Cómo tienen que destruir a la Marina Mundial? Lo primero que tienen que hacer es lanzar un proyectil de fuego y destruir la bandera. Así serás un buen pirata porque todos te perseguirán. Kaizukoni, Orewanaru. Emi suelta la risita y empieza a verse igual que antes, pero hay un nuevo elemento en su expresión. ¿Travesura? Es así como lo escribiría. ¡Ey! Emi se ve traviesa, observándome hacia arriba cuando se comienza a recostar en mi hombro. ¿Vendrías conmigo si yo decidiera ser un pirata? ¡Serías una cama! ¡Claro que lo haría! ¿Quién es Susano quiso rechazar la oportunidad de ser un pirata contigo? Bueno, si lo hice de esa manera, no estoy segura. Suelto una risita de nuevo. Noto que mi corazón parece hacerse acelerado. Probablemente sea la proximidad de Emi. Ese toque de fresas de nuevo. No puedo evitar sonreír cuando miro hacia abajo. Ella está feliz de nuevo. Oye, Kisao. Si vas a besarme, deberías hacerlo pronto. Creo que la compañía lo vas a hipnotizar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Fuck! ¡Ya! ¡Sí! ¡Bien! ¡Quietos! Emi, ¡tomando las riendas! ¡A huevo! Mis pensamientos se curven hasta detenerse. Sincero que mi boca está abierta por la sorpresa. Todo lo que consigo sofocado es un ¡eh! Esto divierte a Emi más. Estaban pensándolo, ¿verdad? Ella se endereza acercando su rostro al mismo nivel que el mío, ¡sí! Probablemente lo disfrutaría, ¿sabes? Realmente... Bueno... Ella se recompone por un momento al parecer a punto de decir algo importante. Si no te has dado cuenta aún, creo que he enamorado un poquitito de ti. Tendrás que hacer algo al respecto. Wow, así se van a creer tu torpidez. ¡Wey! ¡Está muy bonito este momento! ¡Es un momento muy bonito! Esta vez su sonrisa provoca cortocircuito en varios procesos importantes de mi cerebro.
En algún momento volví hacia ella y en algún otro momento sus brazos se movieron alrededor de mi cuello. Incluso en algún otro momento mis brazos le agarraron por la cintura. Mentiría si pudiera decir precisamente cuándo pasó eso, porque de momento solo hay una voz en mi cabeza gritándome que la bese. Miro hacia los ojos de Emmy. Ahí está. Lo que vi ayer en la cama está allí de nuevo. De repente me doy cuenta que ella está preocupada de que yo la rechace. ¿Qué preocupación tan tonta de su parte? ¡Bien! ¡Huevos! Sus labios saben ligeramente a fresas. Había tomado licuado. Y se acerca más y sus brazos se tensan alrededor. Tengo miedo. Se tensa alrededor de mi cuello, asegurándose de que yo no retroceda. No es como si hubiera algún peligro de eso. Hay una agitación en mi interior. El mundo se cae. Solo estamos ella y yo en esta banca. Mis brazos se tensan, acercando su cintura en trance, por sentirla a ella. Inhalo su esencia y mi mente tiende desesperadamente a memorizar todo sobre ella. ¿Cómo sabe? ¿Cómo huele? ¿Cómo se siente? El itinerario campea nos regresa de golpe a la realidad y rompemos el beso. Las mejillas de Emmy están ligeramente coloradas y ella parece estar recuperando el aliento. En su defensa, yo también lo estoy. Nos quedamos ahí por un segundo intentando que nuestras cabezas entiendan lo que acabamos de hacer. Emmy es la primera a romper el silencio. Entonces... ¿quieres comer algo después de que termine con la práctica? ¡Ah! ¡Qué coincidencia! Estaba a punto de preguntarte lo mismo. Bueno, en realidad pensaba que iba a ser algo así como una cita formal el fin de semana o algo, pero el pensamiento estaba ahí, creo. Emmy me da un poquito juguetón. ¡Sí, claro! Ahora estabas aturdida por el crimen bueno que estoy pensando. ¡Este tipo me encanta! Estamos a bajar las escaleras de vuelta a nuestros salones de clase respectivos. Oye, tampoco te vi hablando inmediatamente después. ¡Cierto! ¡Te veo luego en la práctica, Gisao! Y así, claro, efectivamente, me doy un beso rápido en medio del corredor. ¡Enviado a otro momento del episodio! ¡Ah! Adoro este tipo de juegos, perdón. Es que adoro los putos romances, ¿qué puedo decir? Mientras me digo el sol, una risueña Micha me saluda. ¡Vaya, Hichan, tan romántico tú! ¿Te confesaste en la azotea? ¿Me hiciste? Ah, de hecho, creo que fue lo contrario. Esto provocó un refrescante ataque de risa en Micha. ¡Amor de jóvenes! ¡Es tan imposible, ¿verdad? Siendo Micha, supongo que debería esperar que me molestara de esta manera. Supongo. Antes de que realmente pueda responder, Mutu va a entrar en el salón. Micha se va a su asiento, riéndose en el proceso. Sospecho que tener un modelo de conversaciones así ahora, especialmente si tengo en cuenta cómo Emmy me besó en medio del corredor. Pero por alguna razón no me preocupo por eso. Por primera vez desde que llegué aquí, mi corazón se siente ligero. Perspectiva. Fin del acto 3. ¡Uy, qué hermoso! ¡Jodidamente hermoso! Mi cabeza no para de dar vueltas durante la clase de Mutu. Voy a salir a comer con Emmy, quien quiere ser mi novia, nada menos. Una cita. Luego me besó. Se besó, sigo regresando a él y reprendiendo una vez otra vez en mi cabeza. ¡Todo sobre ese momento de idiota bien! Mi mente divaga, distraída por pensamientos de Emmy. Nakai, hola. Al parecer me pedí de mis devagaciones. ¿Ah? ¿Qué? Dioses, ¿has contraído algún tipo de amnesia? Alguien llama al enfermero. La casa se ría con las payasadas de Mutu. Perdón, señor. No pasará de nuevo y todo eso, ¿no? ¡Exacto! Mutu se anima considerablemente. Bien, me alegra escucharlo. No me gustaría tener a mi alumno estrella holgazaneando después de todo. Lo estaba haciendo bien, pero creo que difícilmente califico como alumno estrella. Estoy seguro que ese tipo es el tipo de clase en la que todos lo hacen bien. Solo debes memorizar fórmulas. Fiel a mi palabra, me las arreglo para prestar atención durante el resto de la clase. Nakai, ¿puedo hablar contigo? Me pregunto si estoy en problemas por lo de antes. ¡Claro! ¿Estoy en problemas? Mutu se ve genuinamente confundido por un instante. Disculpa. Y queda la cabeza hacia un lado y piensa por un momento. Oh, eso. No estás en problemas. Solo me gustaría preguntarte algo. ¿Qué cosa?
Ah, terrible. Solo preguntaba cuáles son tus planes para después de la graduación. ¿Irás a la universidad? Ah, sí, supongo. En realidad no veo razón para no ir. ¿Has pensado que te gustaría estudiar? No, no realmente. Pensaba que ya se me ocurriría algo una vez llegara allá. Mutuo se ríe. Tomando las cosas como vengan, Estaría en contra de eso, pero así lo hice yo cuando fui a la universidad. Igual yo, de hecho. Bueno, no realmente. Sabía que iría por alguna ciencia, solo que no estaba seguro de cuál. Terminé física, pero podría haber terminado en astronomía o lo que fuese. La verdad es que primero fui por química, pero había toda clase de cosas. Mucho se caña y frunce el ceño levemente. De todo momento recuperó su línea de pensamiento y espero pacientemente a que continúe. En fin, también avancé mucho en física porque me interesaba, pero no estaba seguro de que era lo mío. Así que regresé a química y aquí estamos, ¿sí? Él me sonrió con sus diálogos, como si esperara que yo confirmese ese sí, que aquí es donde estábamos. Por algún momento tengo la sensación de que Muto tenía un plan para esa conversación, pero mentiría si digo que lo puedo adivinar. Perdón, no te sigo. Muto frunce el ceño y se rasca la barbilla por un momento, viéndose perplejo. Luego chasquea los dedos como si hubiese recordado cuál era el punto de todo esto. Cierto, sí, tú. ¿Yo? Sí, deberías considerar estudiar una de las ciencias. Eres fantástico con ellas, a menos de que quieras irte por las matemáticas. Muto pone cara de amargura. No soy gran fan de las matemáticas pura. Siempre me gustaron más los experimentos que las pruebas. ¿Estás diciendo que debería estudiar ciencias en la universidad? Muto parece desbalancearse por mi pregunta. Bueno, algo así. Me podrías unirte a las ciencias. El problema es en realidad no hay un club de ciencias. Pero podría haber uno. Incluso podría ser uno de los primeros miembros. Un padre fundador. Por supuesto, evitarías encontrar otros miembros. Bueno, solo si quisieras. ¡Ni una lechuga! ¡No llevo lechugas encima! Bueno, solo si querías. Podríamos empezarlo solo nosotros dos. A solas, juntos. Ya sabes. ¿Entiendes, Hisao? ¿Entiendes? Podría darte cosas para leer y podríamos hablar de ellas. Parece que las llevarás todas, güey. Ah, y también podría ayudarte con la preparación para la universidad y eso. Espera. Muto hurga en su maletín y me lanza un libro. Lee eso. Si es interesante, entonces podríamos hablarlo. Breve historia del tiempo. No sé si realmente quiero leerlo, pero Muto parece emocionado por esto. ¿De qué se trata? Tiempo, espacio, espacio-tiempo, agujeros negros y demás. ¡Wow! Ok, ¿son interesantes? Y no es tan denso, es solo para ver si el tipo de cosas te son interesantes, tú entiendes. Pásate luego de clases y podemos discutirlo. Puedo enseñarte a hacer explosiones en explosivos en el laboratorio. Mira, ¿por qué te emocionan tanto las lisiadas, Efraín? No me emocionan las lisiadas, me emocionan las historias de amor. Y esta es una historia de amor muy bonita. Puedo enseñarte a hacer explosivos en el laboratorio. Mira, Hisao, esto es napalm. Esto es napalm. Si lo prendes, explota. Él sacó una mano de mi expresión de curiosidad. Sí, me gustan mucho las historias de amor. Bromeaba, lo siento. Aún así, ya te he mantenido aquí por un buen rato. Viene la ciencia como la trayectoria profesional, Nakai. Creo que la disfrutaría. Joder. De acuerdo, lo haré. Gracias por el libro. Salgo del aula y miro hacia el reloj. Una considerable porción de tiempo por matar hasta que Emi salga de la práctica. Supongo que cogeré ese libro. Probablemente también debería bañarme. ¡Oh, fuck! ¡Ay, me pegó un putazo en la rodilla! Tengo una pequeña lesión ahorita en la rodilla y me duele. Bañarse antes de una cita es lo más adecuado, ¿verdad? Me dirijo de vuelta a los dormitorios. De todas maneras, me preguntan dónde se supone que me encuentre con Emi. Dijo luego en la práctica, pero no dijo dónde debería encontrarme con ella. Supongo que puedo pasar por la pista. Probablemente sea lo mejor de todos modos. Si necesita ducharse, podría esperarla en su habitación o algo. O en el corredor, supongo. Eso también sería lo mejor. Tomo una ducha rápida, recordando tomar mi medicina una vez que salgo. Ahora, echarle un vistazo a este libro. ¡Ah! Me despierto con un sobresalto. ¡Mierda! ¿Qué hora es?
Ves el reloj que me ha quedado dormido por casi una hora. ¡Ay, gracias al cielo! La práctica debería estar por terminar. Me pongo ropa casual y me dirijo a la pista. Por algún motivo tengo el presentimiento de que no vamos a hacer nada estrafalario para la cena. Emi da la impresión de ser una persona muy extravagante. Aún así, supongo que todavía tengo muchas cosas que aprender sobre Emi. A pesar de esta recién descubierta cercanía, todavía siento que no la conozco tan bien como debería. O bueno, tengo mucho tiempo para arreglar eso. Para ser honesto, espero con ansias conocerla más. Estoy atrapado por mis propios pensamientos que apenas registro que ya estoy en la pista. No veo a Emi por ningún lado. Ni siquiera veo señales del equipo de atletismo. Esto podría ser vergonzoso. Me doy vuelta para encaminarme hacia el dormitorio de las chicas cuando escucho a alguien. ¡Oye, Gisao! Me doy vuelta para ver a mí venir derechito hacia mí con una bolsa de gimnasia colgando en el hombro. Ella se puso ropa definitivamente más casual, unos pantalones cortos y una blusa verde oliva. Sus prótesis para correr se expresaban por unas piernas de apariencia más realista que probablemente no engañan a nadie. A mí no parece importarle eso, algo que me hace sonreír. ¡Oye, viniste! Digo, pensé que lo harías, pero aún así. De repente me encuentro atrapado con un abrazo bastante afectuoso y parece ser imposible para mí mantener lo que podía ser la mayor sonrisa del mundo fuera de mi rostro. Bueno, claro que vine. Estaría loco de no ser así, ¿cierto? Amy reflexiona por un momento. ¿Sabes? Es cierto. Quiero decir, soy bastante asombrosa después de todo. Me encojo de hombros en respuesta. Ya lo creo. Ay, comentario interesado, por eso me sorprendo al ver que parece haber tomado a Amy por sorpresa. Ella se roja y sonríe cálidamente antes de plantar un beso en mis labios. Ahora es mi turno de estar sorprendido. Mira un paso atrás, descansando su peso sobre los tablones, viéndose complacida consigo misma. Mi cerebro busca a tientas una respuesta adecuada. ¡Patata! Debería de halagarte más a menudo. Amy se ríe y me da un empujadito juguetón. ¡Idiota! Iba a decir lo mismo. Coloco un brazo alrededor de los hombros de Emi. Me siento más complacido cuando ella inmediatamente se inclina sobre mí, como si fuera lo más natural del mundo. Entonces, ¿a dónde? La verdad no estoy segura. Más bien, ¿a dónde va la gente en citas por estos lugares? Es una muy buena pregunta. No tengo ni idea. ¿Por qué no bajamos a Laura Mart si buscamos algo para llevar? El rostro de Emi se ilumina con esta idea. ¡Un picnic! Creo que tiene razón, Gisao. Emi acomoda su brazo alrededor de mi cintura y nos dirigimos hacia el portón de la entrada. No tengo ni la más mínima idea de qué debería ser esta situación, pero al menos Emi se ve igual de perdida. A pesar de la reciente sensación de estar con Emi, no puedo evitar sentirme un poco tenso. ¿Qué tal si hago algo mal? No me gustaría quedar como un completo imbécil. El viaje de Aura Marts es acompañado por la plática de Emi sobre la práctica. Permanezco en silencio por la mayor parte, simplemente disfrutando de la calidez de estar cerca de Emi. Recibimos un par de miradas extrañas de los transeúntes, pero no me importa. Terminamos comprando algo de pan y fideos instantáneos, dándonos cuenta demasiado tarde que en realidad no podemos cocinar estos últimos en el parque. ¡Ah, oh, bueno! ¡Lo haré para el almuerzo! ¡Algo así! Quiero checar algo. Sí, el contenido para adultos está deshabilitado. ¡No quiero que me salgan unos... de la nada! ¿Lo será para el almuerzo? ¡O algo así! ¡Esto servirá! Localizamos el parque luego de perdernos brevemente, algo por lo que culpo a Emi por completo. Ella, por supuesto, me culpa a mí. Encontramos un lugar bajo el árbol y nos sentamos. Me recuesto contra el tronco. Emi se sienta frente a mí. Supongo que deberíamos haber traído una sábana o algo para sentarnos, ¿eh? Emi se coge de hombros. ¡No sé, güey! ¡No me importa! ¡A mí tampoco! Emi me lanza un paquete de pan y empezamos a comer. Pan de curry, interesante. Me he probado el curry, quiero probar el curry. Supongo que no estaba poniendo mucha atención a lo que agarré en la tienda. Oye, Gisao, parece que tu pan está algo picante. Sacó la cabeza intentando en vano mantener una imagen de masculinidad. No, apenas pica. Ya veo, debe ser por eso que tu cara se ha puesto tan roja. Sí, exacto, la falta de picante ha hecho que se me suba la sangre a la cabeza. A causa de la excepción. Emi se ríe y se traga el resto de su pan. Bueno, si puedes con él, estaré encantada de quitártelo de encima. Oye, solo porque devoraste el tuyo tan rápido, sí, fíjate que te voy a dar el mío. Emi me rodea haciendo muecas y provocando que casi me atragante con mi pan por la risa. Oh, vamos, Gisao. ¿No se supone que ahora debes asegurarte que yo tenga suficiente comida? Estamos saliendo, ¿sabes? Aunque... De repente Emi se ve inquieta. No puede ser que me sienta indiferente. ¿A qué te refieres con eso? De esto una cita. Es simplemente lo que hemos hecho de todos modos, la verdad.
Pero eso debería sentirse distinto porque antes cuando almorzábamos éramos amigos y ahora estamos a un nivel por encima de amigos. Suenas como Rin. Larissa escapa y Emi sonríe. Bueno, puede que haya puesto el pensamiento en mi mente. Ella haya puesto el pensamiento en mi mente. Hemos hablado de estas cosas antes. ¿En serio? ¿De mí? No realmente, solo cosas en realidad. Rick cree que el cambio de término de amiga novia parece arbitrario la mayor parte del tiempo. Como si no hubiera diferencia entre los dos. Es que realmente no hay mucha diferencia. La pareja ideal es una pareja con la que puedes ser super amigos, puedes estar contratado sin pedo y también pues besar de decir cosas lindas. Puedo pensar en al menos una, ¿sabes? No sueles besar a tus amigos con tanta frecuencia. Por segunda vez en este día, Emi se sonroja ligeramente y suelta una risilla. Creo que tienes razón. Exacto, siempre tengo razón en cosas como esta. Emi pone los ojos en blanco y se ríe. Supongo que eres bastante listo, ¿eh? Asienten de acuerdo. ¡Sí! Hasta Muto piensa eso. Él cree que yo debería estudiar alguna ciencia luego de la graduación. Emi levanta una ceja. ¡Oh! ¿En serio? Sí, pienso que podría hacer eso, realmente eso. En realidad, entre más considero la idea, más me llama la atención. Hago un rato mental para pensar más detenidamente en ello. Entonces, ¿qué piensas hacer después de la graduación? ¿Aún piensas correr? Emi se coge hombros, casi viéndose un poco insegura. No lo sé. Si soy lo suficientemente buena y encuentro de equipo, supongo. ¿Qué quieres decir con esto, segura? No he pensado realmente en eso, para ser honesta. ¿En serio? Probablemente debería saber, la agresión no está muy lejos. Emi se retuerce un poco nerviosa. Sí, bueno, estamos suficientemente lejos, ¿cierto? Además, tengo otras cosas en las que pensar. Hay un travieso resplandor tras los ojos de Emi, y de repente me encuentro gruesamente atrapado contra un árbol. Como asegurarme que esa es una verdadera cita, ¿cierto? Quiero decir, si no nos besamos, entonces no es para nada una cita. Supongo que... Fresas y curry, no es la mejor combinación, pero no creo que importe. Emi se siente en mis piernas y sonríe de nuevo. Ahí la ciencia lo probaría, ¿cierto? Tiene la extrañísima imagen mental de Mutua sintiendo seriamente, haciendo una marca en alguna lista de verificación. Bueno, lo admito. Esta es la primera vez que veo un beso terminar en una carcajada. ¿Deberías sentirme ofendida? No. No estoy seguro que la ciencia lo prueba. A mí me sonríe radiante y cada vez me parece más difícil mantener mi cerebro funcionando adecuadamente. Ah, bien. En este momento cuando noto que Emi ha robado el resto de mi pan de curry mientras yo estaba ocupado por otro lado con imágenes de maestros sosteniendo portapapeles. ¡Oye! Emi intenta verse inocente, pero considerando que acaba de atiborrarse los últimos pedazos de mi pan en la boca, no parece estar funcionando. No me puedo asustar. ¡Ladrona! Rico, me meto a hombros de mi acompañante, es todo lo que recibo como respuesta. ¡Usaste tu encanto femenino en mí! Igual no tenía tanta hambre, pero aún así siento que debo hacer el comentario. A mí me parece conmutida por aparecer encanto femenino, pero la conversión ilumina sus rasgos luego de su momento de reflexión. No tuvo nada que ver con eso. Estaba riendo. Si fuera mi encanto femenino, no te reirías. Supongo que no puedo rebatir eso. ¡Eso no cambia tu robo! Emi se ríe en mi tono afligido y me da un golpecito juguetón. Bien, puedes quedarte con las ideas instantáneas. ¡Estás bromeando! ¡Esas cosas son horribles! Todos deberías comértelos como castigo. Otra carcajada de la chica sentada en mis piernas, las cuales ya se han dormido. Retuerzo una pierna a despertarla y lo que tiene un indeseado efecto en desbalancear a Emi que se calla al lado con un asustado. ¡Ay! ¡Ups! ¡Disculpa! ¡Se me durmieron las piernas! Me quedé en el suelo riéndose infantilmente. Me levanto algo tembloroso, sintiendo los nervios de mis piernas regresar a la normalidad. Mis ojos bajan vagamente por el escenario hasta fijarse en la figura de Emi que aún no se ha levantado. Su cabello está tendido alrededor de su cabeza, sus brazos abiertos y la risa borbotea en su boca. Todo sobre Emi parece estar condensado en esa imagen. Su energía, su espíritu, sus risas infantiles. La urgencia de acostarse en el césped con ella se eleva rápidamente desde el fondo de mi mente hasta el primer plano de mis pensamientos.
Realmente estoy convencido que nada me gustaría más que hacer eso. Desafortunadamente, el sol se ha ocultado y probablemente sea tiempo de que regresemos a los solitarios. Semi podría ser feliz quedándose aquí afuera toda la noche. No creo que yo tenga esa capacidad. Además, la tarea me espera. Tenía sentido empezar a considerar cosas como la universidad y luego aflojar el ritmo, ¿verdad? Extiendo una mano para ayudar a Emi a levantarse. Probablemente deberíamos irnos. Emi pone una mueca de irritación. Tienes razón. Ella toma mi mano extendida y la traigo sobre sus pies hacia un abrazo. Oh. Ella toma mi mano extendida. Y la traigo sobre sus pies hacia un abrazo. Esta vez soy yo el que la beso, incapaz de resistir a tener a Emi. Sí. Sería una lástima irse, ¿sabes? Sí, lo sería. Pero si no vuelves pronto a la escuela, probablemente nos metamos en problemas. Emi da un golpecito a través en las costillas. Y tú necesitas hacer la tarea, estoy segura. Desgraciadamente tienes toda la razón. Pongo mi brazo sobre sus hombros y caminamos el trayecto de vuelta a la escuela, acompañado por ocasionales episodios de risa, mientras nuestra conversación salta de un tema a otro. Todo es de correr hasta la escuela, hasta la peculiar manera en la que huele uno de los empleados de la cafetería. Y así, muy repentinamente, nos encontramos fuera del edificio del dormitorio de las chicas. Bueno, supongo que me voy entonces. Supongo, ¿eh? Emi me sonríe de nuevo con una mirada traviesa. ¿Serás capaz de sobrevivir sin mí? Estoy seguro que me las arreglaré. ¡Qué horrible! Se supone que digas que estaré contando los segundos que esté lejos. Nah, no lo creo. Ah, me ganas un rápido beso de despedida y da un paso atrás. Vienes desesperadamente tímido. Gracias por la cena. Realmente me divertí. En serio lo hice. Igual yo. Creo que tenemos que hacerlo de nuevo en algún momento. Emi se ríe de mí. Inexpresivo comentario, ella siente. Te voy a temprano por la mañana. Mañana por la mañana, ¿verdad? Tienes que quemar ese pan después de todo. Claro, a pesar de que tú te lo comiste casi todo. Sí, a pesar de eso. Te veo luego, Jesús. Cuando Emi se da la vuelta para entrar, noto algo extraño. Algo tan extraño que estoy sorprendido de no haber notado antes. Ella cogió levemente, favoreciendo la pierna izquierda. ¡Oye, Emi! ¿Está bien tu pierna? A mí se ve confundida, o al menos finge confusión. ¿De qué estás hablando? Pierna derecha está cojeando. Hay un brevísimo destello de preocupación en el rostro de mí. O ya no quería que yo supiera, o creyó que no me daría cuenta, o preferiría creer que simplemente no se había dado cuenta. ¡Oh, eso! Hace cojeando solamente de hombros. Debe haberse acomodado un poco durante el picnic. Ni idea de que podría haberlo cocinado, por supuesto. Estaba impresionado hasta estar atrapado bajo el árbol. ¡Oh! Deberías habérmelo dicho, podríamos habernos detenido arreglado, ¿sabes? Esa con la madre despreocupadamente. No es para tanto. No te preocupes por eso, ¿de acuerdo, Giso? Está bien. Podrías entender que ella está convencida a sí misma. Está convenciéndose a sí misma tanto como a mí. Mira, si la presiono, lo único que va a pasar es que se va a amputar conmigo. Mira, yo no la presionaría, porque no tiene chiste que la presione. Se va a enojar, ya sabemos cómo es ella.
Lo mejor que puedo hacer es dejarlo pasar y hablarlo con el enfermero. Bueno, ella probablemente está bien. Aparte, quiero confiar en ella. Imagino que diría algo si estuviera un verdadero problema. Y con un demonio, probablemente se molestaría si continúo sacando el tema. Ahora, en serio, necesito irme. Los intentos de mantenerme aquí están condenados al fracaso. Por supuesto. Solo prolongar para la despedida, supongo. Otra risa ilumina el rostro de Emi. Buenas noches, Giseo. Buenas noches. Ella se entra cojeando. Espero que realmente esté bien, a pesar de sus intentos de convencerme de que lo está. Creo que puedo llamar a esta una primera cita exitosa. Diablos, cualquier día que termine con Emi arrinconándome bajo un árbol para besarme no puede ser malo, ¿verdad? Me dirijo de vuelta a mi habitación. Agradezco mentalmente a los dioses que Kenji no me emboscó en el pasillo y empiezo con mi tarea. ¡Ay! Bueno, chicos, creo que ya fue suficiente por hoy. Vamos a guardar la partida. En esta última, y vamos a sacar el menú principal. Pues ya conseguimos el primer beso, nuestra primera cita. Entonces, ya mañana continuamos porque creo que tengo que investigar un poco. No estoy seguro. Tengo que ver qué tan censuradas son las escenas, porque juraría y estoy casi seguro que pronto vienen ya las escenas fuertes. Entonces, quiero tener cuidado de que no. De saber cuándo van a venir para cambiar a esto, a Yoshiarin, para que no tenga el problema en Twitch, con Twitch, por mostrar. Bueno, no por mostrar, sino que simplemente que se muestre algo que no. Bueno, chicos, nos vemos, los quiero un chingo. Nos vemos mañana un rato con Epicraft y el miércoles con Skyrim. Nos vemos.